¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Hola gente, no sé qué, ¿cómo está? ¿Cómo se ofende? Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá por cámara esta vez, por Zoom. Cuarentena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno. ¿Viste todavía? Y viste, yo también, boludo, me fijé como hace un par de días. Bueno, vamos a hacer algo un poquito diferente. Una videollamada, un par de preguntas, un ping-pong con Juanpi Giglione, arquero de Ballester. Explotan los parlantes con cumbia y rock and roll. Gargantas rotas por gritar un gol. Y si no me ves pateando una pelota en casa, ya sabes dónde buscar. Venite a la popular que ahí me encontrás. Alentando al resto voy a estar. Alentando al resto voy a estar. Bueno, ahí está. ¿Cómo va, Juanpi? ¿Se escucha bien ahí? Uy, no lo escuchamos. Problemas técnicos. Ahí está. Hola. Ahí está. Bueno, ahí vi que estás tomando mate. Sí, te dieron el mate siempre. Bueno, bienvenido al canal. Primero, ¿cómo va esa cuarentena? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Estoy acá en Núñez. La cuarentena es media rara porque yo viste todo el día trabajar, entrando y saliendo todo el tiempo, pero bueno, llevándola, tomando los recaudos necesarios, porque bueno, soy una persona que estoy expuesta todo el tiempo a lo que es el tema del virus y para poder contagiar a otros. Claro, y ya bueno, como lo mencionás, que vamos a eso, vos contás, tu cuarentena no es igual a la de casi toda la Argentina. ¿Por qué vos dijiste laburás? ¿Qué haces? Contanos, nosotros ya sabemos, pero contale a la gente que está del otro lado que no sabe muy bien lo que haces. Sí, la mía es como una falsa cuarentena, te podría decir. Claro, está más afuera que adentro, más o menos. Yo soy conductor de trenes de la línea Mitre, de ramal eléctrico, el que va de Suárez a Retiro, y a veces también va de Mitre a Retiro. Y bueno, mi función básicamente es transportar a las personas. En este caso, bueno, a la gente que necesita transportarte por el tema, bueno, con todo el quilombo este que hay ahora, bueno, los médicos, a la parte que está la gente de alimentación, todo eso, para seguir brindando de nuestro granito de arena de donde nos toque. Bueno, acabamos con unas preguntitas capaz sobre eso. ¿Qué fue lo más raro que te pasó arriba de un tren? Muchas cosas raras hubo, eso seguro. Bueno, ha pasado gente capaz conduciendo y gente capaz que en el medio de la vía, ¿viste? Queriéndose suicidar. ¿En serio? Bueno, es algo muy común en nuestro laburo. ¿Me diste freno? ¿O llegaste o no? Sí, por suerte todavía. Ahí me invito. Una de las cosas que tiene yo al estar en la cabina, la parte de atrás siempre es el furgón. Entonces sí. Ahí tenés cada personaje que escucha cada historia. Que no sé, que el otro día fue, con una mina, con el piloto, después otro, alguno de esos, viste, medio ahí, medio busca, tenés todo un poco. Perdón, interrumpa, ¿en qué horario estás vos? ¿Y con qué horario manejas? Yo tengo horarios rotativos. Voy rotando, una semana estoy a la madrugada, una semana estoy a la tarde, noche. ¿Y qué? ¿Es al entrenamiento medio giroso? Acá me ha pasado ir a entrenar sin dormir. Sí. Pero bueno, o sea, no porque me fui de gira, sino porque tenía que laburar. ¿Y alguno otro más del plantel labura? O sea, así ahora, en cuarentena, o solo sos el único que está laburando. No, tengo otro compañero, Abu Martínez, que él está en la Municipalidad de San Martín, está en la parte de tránsito, y bueno, todo lo que la gente de la municipalidad, lo que sería más que nada del Estado, como el caso mío, seguimos trabajando. Ya que mencionaste para los compañeros, ¿cómo están entrenando? Vi igual que están un poco con Zoom, puede ser también entrenando el plantel de Ballester. Sí, más o menos ahí la estamos llevando. En mi caso se está complicando un poco el tema del laburo. O sea, claro. Los chicos se están levantando ahorita a la mañana, días por medio, hacer el entrenamiento con la ayuda obviamente del profe. Y yo me hice lo mismo y lo hago después a la tarde, porque con el tema del horario se me complica un poco, pero bueno. Sabemos que para vos es un orgullo y es un placer, vimos a una que otra nota ser maquinista, la verdad que a vos te gusta mucho, y te preguntamos, no sé si ya te lo dijeron, pero si tuvieras que decir en algún momento de tu vida, ponele que, o sea, podés vivir bien con las dos, o sea, hipotéticamente te pagan los dos en lo mismo, está todo bien los dos, ¿qué elegís, el fútbol o los trenes, digamos? Esta pregunta me la hicieron un par de veces, son malos, ¿no? Siempre buscan ahí. Porque no, es la verdad que sorprende mucho. Uno, ¿viste? Siempre dice, bueno, viste, el fútbol, te tenés que dejar solamente al fútbol, pero ¿qué pasa?
yo ya estoy acostumbrado a hacer las dos cosas. Sinceramente, claro. Hoy en día, con la edad que tengo, ya tengo 26 años, todo, he tratado de poder jugar al fútbol lo más posible hasta que el cuerpo aguante y seguir tirando por eso. A ver, si el día de mañana, no sé, me llevo a iluminar, creo que un poquito más, viste, pego el estirón. Bueno, uno nunca sabe, capaz, partido sí, Copa Argentina. Si el día de mañana, capaz, se llega a presentar algo, capaz me agarra, viste, algún virus medio raro y la rompo, viste. Claro. Y si se me llega todo el fútbol, obviamente sería bienvenido. Además, la gente de mi laburo siempre me está bancando, apoyando, siempre me pone una mano, me la da. Y el día de mañana que me llegue a tocarlo, tengo que analizar, siempre y cuando siga ligado el tema del tren. O sea, la idea mía es tratar de ayudar de donde pueda. Capaz que me dice, mira, Juanpi, con el tema del fútbol se te complica, tenés que dedicarte solo al fútbol. Bueno, me gustaría seguir ligado con el tema del tren de alguna otra manera. La verdad que desde que yo entré a laburar acá, me ayudó a mí mucho, en mi sentido particular, mi familia, todo me ayudó mucho. Y hoy por hoy sigo jugando al fútbol gracias a mi trabajo. Si no, no podría ser jugar al fútbol, tendría que dar solamente a otro trabajo. Acá prácticamente tengo una franja horaria de 24 horas. Puedo entrar a laburar a las 3 de la mañana como a las 12 de la noche. Entonces con esos horarios yo voy jugando, voy pidiendo a veces los permisos, cambio con un compañero y siempre se copan. Digo, che, mira, me deja laburar bien la noche, tú vas a laburar a la mañana por mí y hacemos esos cambios que es lo que a mí me permite seguir entrenando y jugando, si no, no podría. Bueno, vamos a hacer ahora un ping-pong, ¿te parece? Son respuestas cortas, no tenés que tampoco despejarte mucho si no querés. Y vas a ver que de a poquito se va como desprendiendo un poco del fútbol, de los trenes. ¿Un club de Argentina que te gustaría jugar? Racing Club. Racing. ¿Y afuera? Buena pregunta. Esa no la había pensado. México. En México, un club de México. ¿Ah, sí? Sí, en Toluca, ponele. Me gusta mucho la Liga Mexicana. Para jugar, ¿eh? ¿Y en qué club no jugarías? Sí, en el Rojo. Sos hincha de Racing, aclaremos por si alguien no lo entendió, ¿no? Porque... Y si no fueses arquero, ¿en qué posición jugaría? Yo creo que jugaría volante por derecha. Tuve un par de técnicos que me pusieron de jugar un tiempito. Después, bueno, ¿en serio? Sí. Cuando estaba en la Madrid, justo yo estaba ahí tercer, cuarto arquero, y hubo una asociación de lesionados. Y en un tratamiento me dijo el técnico, che, ¿quieres jugar? Y yo, sí, olvidate, yo imaginate, tenía una leche, tenía una gana, cuál terrible. Y fue un par de tratamientos que iba jugando, todo. Bueno, un ídolo futbolista que tengas. Este es uno que me gusta mucho en el arco, Campestrini. Más que nada. ¿Y así? Por la altura, la vida es más parecido físicamente a mí, por eso. ¿Y lo más raro que te pasó en una cancha? Cancha de Juventud Unida. El año pasado, fue, si no me acuerdo, jugamos de Argentino Rosario. Llegamos y el pasto no estaba cortado, había unos pastizales, ¿sabes cómo estaba? No salía la pelota. El canchero de ahí de Juventud Unida cortó el pasto por la mitad. Imagínate, había lugares que el pasto seguía alto y otro lugar el pasto estaba abajo. No estaba la cancha marcada, nada, Pero alto tipo, más o arriba. O sea, más de la vega. Sí, no se vio la corbata, no se veía la pelota, no se veía el pelota. Tengo que ver el barrio. ¿Cómo salió? Ese partido creo que 1-0 ganamos. 1-0 ganamos. Yeah. Por lo menos ganamos. Valió la pena la espera. ¿Y un insulto así gracioso que te hayan dicho? Seguro que me dijeron, pero cuando recién arrancaba, que estaba en época Justin Bieber, no veía loco, yo tenía el pelo medio largo. Los monos se me ponían atrás y ahí como me puteaban. Nada, Justin Bieber, Bieber. ¿Tenés cábalas vos? ¿Alguna? No sé si cábala, si no ya costumbre. Siempre voy a jugar, uso siempre el mismo boxer, la misma venda, la misma canillera. O sea, no pasa que por momento ya no es cábala porque capaz me he pasado que partí me he comido 200 goles y la sigo usando igual, bien que ya es como una costumbre, pero sí a veces te agarran esas cábalas, no sé, y viene saliendo las cosas bien y capaz ese día, no sé, desayuné dos barritas de cereal y como dos barritas de cereal hasta que se parte la cábala. A ese ¿Y tenés algún compañero del equipo, alguien del plantel que tenga cábalas también heavy? No, capaz que no sé, ha pasado compañero que capaz que justo ese partido, no sé, yo capaz no sé, le presté los botines, hizo un gol y después no sabes, son botines hasta que se corte la racha hasta que le sale el técnico, no sabes. Cábalas también muchas veces depende del técnico, por ejemplo, yo tuve el técnico que siempre antes del partido no hacía poner juicio bueno. Sí. Agarró una época, teníamos 6-7 partidos sin perder. Y en un partido dije, cambiemos la música y el chabón se enojó. No, pon esto. ¿Pero por qué? Vos ponés esto. También, 6-7 partidos, la misma ropa usábamos. Por ejemplo, tenemos el pompero horrible, usábamos, era el pantalón suplente con la camiseta, la segunda camiseta llamativa. Imagínate, tener una camiseta blanca con un pantalón amarillo, cualquier cosa era, o sea, horrible. Tremendo. Aparte del fútbol y de ser maquinista,
¿qué es lo que más te gusta hacer? No, jugar a la Play. Me gusta mucho jugar a la Play. Bien. Ahora con el tema de la cuarentena, todo esto, estoy metiendo mucho al Dragon Ball. Termino de jugar y automáticamente me pongo a dar la serie de Dragon Ball. Y eso que salgo yo. En FIFA jugás, vimos por ahí. Sí, nada, en FIFA también. No soy tan bueno como los que hay en el plantel, ahí bueno, son re viciosos mal. ¿Y con qué equipo solés jugar? ¿Y no tenés alguno ahí que juegues con equipo del ascenso de Inglaterra? Estaba jugando en modo carrera. Estoy investigando. Sí, y me elegí un equipo que jugaba en la D, y ahí para irte ascendiéndolo. Bueno, te contamos porque nosotros hace varios años ya venimos jugando con equipo también, que ahora está en la tercera de Inglaterra, que se llama el Accrington Stanley, y hacemos con lo mismo que vos, una carrera, arrancamos abajo y como que queremos ascender. Y nada, la pregunta es, ¿algún día te animarías vos un partidito del FIFA, tu equipo de la liga inglesa, el ascenso contra el nuestro? ¿Te animarías? Sin duda, cuando quieras, si querés, hacemos vivo todo. Dale, dale, buenísimo, buenísimo. Es más, algo hay que apostar igual. Dale, lo que quieras, dale. Oh, ya se va desviando un poco ahora, se va yendo un poco el tema. ¿Le tenés miedo a algo? Sí, va, yo creo que el principal miedo que le puedo llegar a tener yo es a la soledad un poco a veces. Un poco, viste, el miedo a la soledad, viste, y a medida que uno va pasando los años, va pasando la vida, se va encontrando, ¿viste?, con cosas nuevas y también va viendo, ¿viste?, a los viejos, a los abuelos, todo que claro. Se va pasando, o sea, se van quedando, mira, va pasando el tiempo, se van quedando solos, todo, y bueno, ese puede ser uno de los miedos. Yo te hubiese dicho la cucaracha, ¿viste?, algo así, pero más profundo lo tuyo. Sí, bueno. Todo culpa de la cuarentena, porque si no ni lo pensaba. ¿Y género y artista favorito de música? Mira, géneros, yo voy más por el lado capaz del cuarteto, de la cumbia. No tengo problema, te escucho lo que vos quieras, igual, ¿eh? Pero ahora más que nada estamos escuchando mucho que se puso de moda, ¿viste? Qué locura, que me gusta después, que soy, no sé, fanático, me vuelvo loco por uno. Es más, no soy, viste, mucho de ir a ver show ni nada. O sea, voy, claro, si me invitan, claro, o me dicen, che, estar entrapada, ahí voy. ¿Bailando? ¿Cuarteto, cumbia o...? No, me defiendo, mirá que le meto ganas, lo mío todo a base de sacrificio. ¿Comida favorita? Obviamente la comida de la vieja, pan de carne con papas a la crema. Arribanito lo mío. ¿Bebida favorita? ¿Bebida favorita? ¿Alcohólica o...? Lo que vos te guste. El fernet. Me imagino. ¿Qué haces? ¿50-50 o un poquito menos? No, lo hago bien cordobés. Es más, encima en el plantel tengo un cordobés y... Si no, los mata. Y dice, no, esto está coqueado, ¿no? Dice. ¿Pizza con o sin ananá? Sin. ¿Y empanadas con o sin pasa de uva? No, sin pasa de uva, por favor. Muy bien. ¿Mila de carne o de pollo? Carne. Toda la vida. ¿Y bueno, mate amargo o dulce? Amargo, siempre amargo. Muy bien. ¿Serie y película favorita? Una serie que me gustó mucho, la vi ahora, la de Juego de Caballeros. Cortita igual. Sí, igual, para mí tendría que seguir igual, ¿eh? Una película igual que siempre me gustó mucho. Hombre de honor. Dragon Ball, imagino que también está ahí. No, Dragon Ball me vi todas me vi todas. Vos tenés que hacer un asado. Tenés para elegir, invitar a 3 personas de cualquier ámbito que quieras. Pueden estar muertas o no. Claro, puede ser famoso o lo que sea. ¿A quién elegiría? Para reírme lo elegiría al Bambino Veira, al Diegote también, esas son dos. Es un dúo dinámico ese. Y después otro también que me hace cagar mucho de risa, siempre sea risa. Martín Bossi. Un lindo asado, no te vas a dejar comer. Te vas a estar cagando de risa todo el tiempo. Eso sin duda. ¿Y vos sos de hacerlo o sos del que come nada más? No, yo soy un gran acompañante, ¿eh? Siempre miro, acompaño y como. Sos el que le hincha la boca al asador, básicamente. No, yo soy el que trae al asador. ¿Querés un vinito? Tomás, te agarras el vinito. ¿Querés esto? O sea, me voy haciendo amigo del asador. Yo mientras me voy a ir a mi cuarto para lo que va a pasar ahora. Así rápido, que si lo tenés a mano, buenísimo. Y si no, tipo, todo bien, o sea, nos contás. El juego consiste, tipo, te vas a hacer como una pregunta, como por ejemplo, la mejor camiseta que tengas o que hayas cambiado. Bueno, ¿cuál es? La mejor camiseta que tengas. ¿Que hayas cambiado o puede ser, no sé, una de raza, por ejemplo? La más importante, ahora sí que ahora si querés te la traigo. Te traigo la mía también. Está a mano. Está buena encima con Independiente. Sí, yo no lo fui, boludo. Lástima resultado, pero bueno, la verdad es una de las camisetas más importantes. ¡Muy buena! Clásico, muy lindo. Así que bueno, es una camiseta... Esta que los seguidores ya la conocen, pero es una Sergio Ramos de la tienda, pero está firmada por él. Que me parece que es la más importante para mí, que yo soy muy admirador de él. Bueno, tenés una onda ahí. Ojalá, ahora se dejó el pelo largo otra vez. Poquito, tengo pelotado igual, ¿viste? Pero... No, lo tengo ahí, tengo un póster ahí.
Sí, ahí lo veo. Innecesario que tengas, no sé, alguna boludez que vean, como que lo tengas como al pedo, no sé, que no le veas utilidad. Que no le veas utilidad, sí, la escoba. Es más, vos ahora de acá para acá mirá que está todo bien. Mi objeto innecesario es esta pelotudez que tiene forma de calavera, que es para hacer huevos poché, yo viajé a Francia una vez, lo compré en unas catacumbas de no sé qué carajo, pero me di cuenta que está mal hecho. No podés hacerlo porque si pones los huevos acá, cuando lo cerrás se te cae. Entonces es demasiado innecesario. Ya de por sí era innecesario, ahora no se puede usar. Una prenda de vestir rara, no sé, tipo una camisa que digas, qué fea que es esa camisa, o no sé. No sé si la tengo, a ver. No, muy mala, ¿eh? Mala ni el dios, ¿eh? Mala. Hula. Ule. Uy, que se me caigo, boludo. Se ve que era de la mala, que era que la regalé. No. No, pero era una tipo como que son manteles. Mi prenda son unas medias tipo tres cuartos que yo colecciono bastante, pero esta creo que es la más fea de todas. Muy buena. Es un... Te donas con un Papá Noel hipster, ponele, por así decirlo. Pará, pero ¿sabes o no? Yo, mirá, es como que tengo medio un dilema, porque vos usando media tres cuartos como en Argentina y sos medio, quedás medio Carlito, medio, viste, como más o menos. Si te vas a, viste, a un país, viste, a Europa, a Estados Unidos y eso, ahí como la lucís mejor. Medio raro. Ya tenemos la apuesta para el partido. No, Yo gano, vos tenés que salir a la calle. Con los enojotas, sí. Y con las medias, sí. Ahí. Me gusta, ya, perfecto. Claro, bueno, un juguete raro, es una boludez, qué sé yo. Los juguetes tengo los de mi vieja. No, juguetes que más me acuerdo que tenía, el Gohan, un Gohan tenía. Uno de Dragon Ball, Gohan, que me volteé y me volví loco buscándolo, sí. Por 200 lados, era Gohan, que era con la ropa de que tenía la ropa de Piccolo, cuando se convierte en Super Saiyajin. Yo tengo esta pelotudez que... Es un cerdito, pero que hace este ruido hermoso. Y que me han despertado muchas veces con esta pelotudez, así que no estoy muy amigado con esto. ¿Sos de leer vos o no? No, lo único que te puedo leer es el Olé. Acá tengo en mi casa dos libros, que son dos libros de Racing. Sí. Me lo regaló la pretemporada un periodista partidario del club. Lamentablemente ni lo abrí. Yo tengo varios libros raros. A mí cada tanto me agarran locuras para leer. Pero tengo este, que es uno de teorías locas de la historia, tipo teorías conspirativas. O sea, ¿viste eso del cuenta de Instagram, ponele, que dice teoría de la conspiración y toda esa verga? Pues un libro de eso, o sea, es todo básicamente teorías que son, la mayoría son todas falsas, nada que ver. Pero que la gente se alimenta de esta boludez. Soy muy fan de esas cosas que... tipo, raras. Sí, ¿te tendría que elegir una? Los Illuminati. Estuvo muy bueno, o sea, totalmente descontracturante. Como vienen los días, son todos los días iguales. Salió un poco de lo común. Sí. Es para a ambos. Y decirle que este es el camino, porque es como que sin darte cuenta, hablar de todo. A ver, todo, siempre que me hacen una nota... No sale de eso, es jugo el trabajo, claro. Y che, contame qué onda el laburo, qué onda esto, y cómo hacer para trabajar, y para que siempre básicamente ya tengo todo armado, ¿viste? Siempre digo lo mismo. Claro. La verdad que para felicitarlo y muy bueno, desearle obviamente el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Y quedamos en contacto para arreglar un partidito ahí, una jornada. Afianzar equipo. Claro, que afianzás el equipo todo, ahí me avisás y arreglamos para jugar. Y después, como yo digo a mis amigos, No vale enojarse si perdés, ¿eh? No. Te mandamos un abrazo enorme. Dale, un abrazo grande a los dos y éxito. ¡Uli! Vamos a estar haciendo esta charla con jugadores, que, bueno, como el título se llama Charlando en Cuarentena, ya que estamos todos al pedo en cuarentena. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, compártanlo, y si les gustaría algún jugador en especial, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la siguiente jornada. ¡Adiós! Chao, hasta la próxima.